es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia, así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. ¿Tal como están? Bienvenidos a la mañana de NTN 24. Gracias por su preferencia, por su compañía, por sintonizarnos y también por escribirnos a través de las cuentas de Twitter. En la cuenta de arroba NTN24, de Amanece NTN24, aquí en la mañana, y mi cuenta personal arroba Joely Ramírez. Vamos a hacer un recorrido muy rápido por las noticias más importantes del día. Comenzamos. 5 años sin respuestas. México conmemora, en medio del dolor y la incertidumbre, el 5º aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador se comprometió con las familias a reiniciar la investigación de lo ocurrido en 2014 en la ciudad de Iguala con los jóvenes. En pocos minutos, en la conferencia matutina, el mandatario, la Secretaría de Gobernación, entregará un informe sobre el caso, mientras las personas que colaboraron con el grupo interdisciplinario de expertos independientes insisten en que la verdad histórica establecida por el gobierno anterior es falsa. Ceremonias y movilizaciones tendrán lugar en todo el país para rendir homenaje a los jóvenes. La más importante es la liderada por los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, que tendrá lugar en la capital mexicana esta tarde. Tenemos el compromiso de encontrar a los jóvenes. Es una prioridad del gobierno. Se está haciendo todo lo que se requiere, se necesita. Es el gobierno en su conjunto el que está participando. No hay ningún obstáculo, ninguna limitación. Está participando la Secretaría de la Defensa, presentando información. Las instalaciones que no se permitía visitar se han abierto a los padres, a los abogados, a los investigadores, y ahora vamos a informar sobre el estado que guarda la investigación. El Congreso de Oaxaca aprobó la despenalización del aborto. De esta forma, el Estado mexicano se convirtió en la segunda entidad en dar luz verde a la interrupción legal del embarazo, luego de que la Ciudad de México lo hiciera en 2007. Grupos en favor y en contra de la iniciativa de reformas al Código Penal de Oaxaca estuvieron presentes durante la discusión al interior y exterior de la sede legislativa. Tras conocerse el dictamen aprobado con 24 votos a favor y 10 en contra, grupos defensores de los derechos de las mujeres estallaron en gritos y aplausos. El director nacional de inteligencia de Estados Unidos declarará este jueves ante el Congreso sobre el caso de la llamada entre Donald Trump y el presidente de Ucrania que motivó el pedido de juicio político contra el mandatario republicano. En las últimas horas se conoció que los demócratas en la Cámara de Representantes han logrado reunir los 218 votos necesarios para iniciar la investigación contra Trump. El gobierno descalificó la queja del informante que destapó el contenido de las conversaciones telefónicas entre ambos líderes. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y Donald Trump firmaron un nuevo acuerdo migratorio para recibir a solicitantes de asilo. Honduras se comprometió a reforzar su seguridad migratoria y contener el flujo masivo de ciudadanos procedentes mayormente de Cuba, Nicaragua y Haití, pero también de sudamericanos, africanos y asiáticos. El Salvador, México y Guatemala ya firmaron acuerdos similares con Washington. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, se dirigió ante la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York. Esta es su última intervención ante el organismo como mandatario. Morales usó su tiempo para arremeter contra la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, auspiciada por Naciones Unidas. Dijo que dicha comisión vulneró los principios de soberanía nacional. Hay que recordar que familiares del todavía presidente
han sido señalados de actos de corrupción y están bajo investigación. Y en este momento la CICIG ha quedado fuera del país para complementar este proceso de investigación de actos de corrupción. Porque Guatemala le abrió las puertas a Naciones Unidas para que nos apoyara a luchar contra la corrupción y la impunidad. Sin embargo, la baja moral y el poco profesionalismo del excomisionado de CICIG lo llevó a cometer una serie de acciones que los buenos guatemaltecos no estamos dispuestos a tolerar ni a olvidar. Aprovechándose del cargo internacional que ostentaba como país, en donde se violaron leyes nacionales e internacionales, así como derechos humanos de sus ciudadanos, exijo a esta asamblea que se haga un informe exhaustivo del actuar de la CICIG en Guatemala con objetividad conforme a los hechos, con la participación de un grupo de países garantes de la veracidad del informe. Luto en Francia. Murió el expresidente Jacques Chirac a los 86 años. Aunque no fue informada la causa del deceso, en un comunicado se indicó que el exmandatario falleció rodeado de sus seres queridos. Chirac, que gobernó el país entre 1995 y 2007, presentaba problemas neurológicos desde que dejó el cargo. El exmandatario es recordado además por reconocer el papel de Francia durante el Holocausto y por oponerse a la invasión estadounidense a Irak en 2003. La Cámara Baja del Parlamento francés interrumpió una sesión legislativa para pedir un minuto de silencio tras conocerse la noticia. Las autoridades de Indonesia informaron que al menos 6 personas murieron tras el sismo de magnitud 6.5 que azotó las Islas Molucas. En el este del país, los fallecidos perdieron la vida por la caída de escombros, edificios, casas y una universidad. Sufrieron daños de consideración. Emergencia en las costas de Noruega. Una embarcación pesquera rusa fue consumida por el fuego mientras permanecía atracada en un puerto del país nórdico. El barco contenía un tanque con amoníaco y aproximadamente 200.000 litros de diésel. La conflagración se habría originado desde la noche del miércoles en el interior del navío, según los informes preliminares. Las autoridades consideran que el incendio se produjo por negligencia de la tripulación al realizar un trabajo de soldadura. De los 29 tripulantes, 12 fueron trasladados al hospital de la ciudad para ser atendidos de emergencia por inhalación tóxica. Rescate de migrantes en Gran Canaria. Una embarcación con 37 personas a bordo fue interceptada por las autoridades de salvamento marítimo cerca al municipio de Mogán. Entre los rescatados hay un menor de edad. La Policía Nacional, el Servicio de Salud y la Cruz Roja arribaron al puerto para atender al grupo de migrantes. Según el reporte oficial, hasta el momento ninguno presenta afectaciones graves a su estado de salud. En Maryland, de Estados Unidos, esta antigua mansión fue transportada en barca. La histórica estructura fue enviada a un nuevo lugar tras haber estado en el mismo sitio durante más de 250 años. El motivo de su reubicación es que el nuevo propietario quiso ubicarla en un terreno frente al mar. La vivienda de ladrillos rojos de 400 toneladas fue construida en 1760. Viajó 80 kilómetros por tierra y mar hasta llegar a Queenstown. Se estima que la mudanza costó cerca de $1 millón.
9 de la mañana, 10 minutos. A esta hora vemos imágenes en vivo del Congreso de Estados Unidos. En contados minutos, el director nacional de inteligencia declarará sobre el caso de la llamada entre el presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano que motivó el pedido de juicio político contra el mandatario republicano. Este pedido, para el cual ya han logrado los demócratas la votación necesaria para abrir una investigación formal para conocer los pormenores y los alcances de esta llamada entre un presidente en funciones que le ha pedido a otro presidente intervenir en las elecciones de su país. Bajo esa premisa es que se abrirá esta investigación y en unos minutos más vamos a ver la rendición de cuentas del director nacional de inteligencia ante el Congreso de los Estados Unidos. Y hay otra noticia en desarrollo. 8 de la mañana, 11 minutos en Ciudad de México. A esta hora el presidente Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, entregan los pormenores de los avances de la investigación del caso Ayotzinapa a 5 años de esta desaparición de jóvenes. Vamos a escuchar. Se mantiene el acuerdo de que impere la versión del Estado. Pero cuando no hay impunidad, todo el gobierno de la República, el Estado mexicano, actúa para conocer los hechos. Hablamos de cómo está participando el ejército y están participando todas las instituciones y no hay ningún obstáculo para contar con investigadores, observadores internacionales. Están las puertas abiertas del país para ayudar a esclarecer este asunto. Y yo aprovecho para hacerles un llamado a los que tengan información sobre este caso, que nos ayuden, que como lo mencionó Alejandro Encinas, va más allá de un simple ilícito, de un delito. Es un asunto fundamental para la justicia, para el respeto a los derechos humanos, para el fortalecimiento de las instituciones del Estado mexicano. Sería una gran contribución el que se ayude a saber el paradero de los jóvenes. Quienes sepan algo, no solo tendrán esta recompensa en lo material, será un servicio de primer orden al país, a México. Y nuestro compromiso de proteger a quienes informen, recompensarlos, protegerlos
y si se requiere ayudarlos. Si están implicados. Son las palabras del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hablando de esta nueva etapa en la investigación para conocer el paradero, pistas de los 43 jóvenes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida hace 5 años. 43 jóvenes de los que el gobierno mexicano no ha logrado concluir qué fue lo que sucedió o dónde están. Y hoy el gobierno mexicano reinicia esta búsqueda de pistas que puedan dar con el paradero de estos jóvenes. Esta es la noticia en desarrollo en México a 5 años de la desaparición, 8:16. Regresamos a Washington, 9:16 de la mañana. El director en funciones de Inteligencia Nacional de Estados Unidos comparece ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes para abordar la queja de un informante sobre la conversación telefónica del presidente Donald Trump con su par ucraniano, en la que Trump le pide investigar a la familia de su rival político, el precandidato Joe Biden. Emiliana Molina, periodista NTN 24, tiene toda la información. Emiliana, muy buenos días. Adelante, vamos contigo. Joely, así es, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues tan solo minutos antes de que el director en funciones de inteligencia llegara a testificar ante este comité, el Comité de Inteligencia hizo público el informe del denunciante que destapó toda esta polémica y que posteriormente llevó a que la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, abriera una investigación formal que podría conducir a un posible juicio político. Esta llamada se dio a conocer también por parte de la administración de Donald Trump en las últimas horas, donde la Casa Blanca publicó un memorándum donde detallaban la conversación entre el presidente ucraniano y el mandatario estadounidense Donald Trump. Pero recordemos que la Casa Blanca dijo que esta transcripción no estaba palabra por palabra. Aún así, en lo que pudimos leer de estas 5 páginas de conversación, pues el mandatario estadounidense en efectivo sí le pidió al presidente ucraniano que investigara el hijo de Joe Biden, su rival político y también el ex vicepresidente de Estados Unidos. Escuchemos lo que dice a esta hora el director en funciones de las agencias de inteligencia de Estados Unidos ante este comité en el Congreso. Porque las fuerzas están evidenciando todo el abuso que hubo, que puede conducir a un juicio político. Ahora, esta cuestión no simplemente tiene que ver con nuestro comité, sino que ocupa la atención nacional sobre una persona. Aquella persona que presentó esta denuncia. Y claramente hay varias áreas del gobierno que presentan esta información. Ahora, está dependiendo toda esta situación de un denunciante, cuando las agencias simplemente han reportado lo que ha sucedido, porque no se trata solamente de un hecho bipartidista, sino que una persona que hizo su trabajo y nos guió a ello. El sistema se ha dado cuenta de que se ha roto la ley, claramente, y este denunciante ha salido al frente, quizás no pueda estar protegido, pero ha habido cosas que son claras, y es que esta persona salió adelante para llevar a cabo esta información ante la prensa por una violación a la ley y poniendo la seguridad nacional en riesgo. Es por eso que esta denuncia es tan vital para nosotros, y claramente todas las quejas que han salido son tan difíciles. El día de hoy, nosotros simplemente queremos, en esta mañana, cuando se ha conocido la denuncia que ustedes ya conocen y que se ha desclasificado, esta llamada corresponde también a todo lo que se ha dicho en las últimas horas, pero es importante asegurar todo lo que se ha dicho desde el momento en el que se liberó esta información ayer. Más allá de todo esto, es importante llevar a cabo toda la información necesaria que se ha presentado para la claridad de la ley. El director Maguire,
está aquí, yo le voy a pedir por favor que, y le voy a recordar que puede recibir cualquier tipo de apoyo necesario, es importante. Sabemos que usted también trabajó en diferentes cargos desde diciembre, donde ha mantenido unas credenciales increíbles. Ahora usted se ha convertido en el director que es ahora y sabemos que es un hombre honorable. Sabemos que sus acciones durante los últimos meses han sido increíbles. Nosotros sabemos que su declaración está bajo el juramento de la ley. Sabemos que cualquier opinión que usted tenga al respecto también puede ser considerada. Es por eso tan importante que usted sepa que hay personas como el fiscal general Barr, que está implicado aquí. Ahora, sabemos que esto representa el interés general, pero también el interés de Donald Trump. Es por eso que nosotros queremos decirle que usted juega un papel importante aquí, en esta declaración. Es importante tener en cuenta que no se puede uno quedar callado respecto a las acusaciones que está habido, porque se trata de las acusaciones a un presidente. Y es tan importante tener en cuenta de que usted, que es una persona, un servidor público, ha trabajado para nuestro país, así como el presidente también lo ha hecho en su momento. Nosotros esperamos su declaración. Bueno, yo quiero felicitar a los demócratas y a las personas que han permitido esta operación, que ha salido adelante. Ha habido una habilidilidad increíble en los medios de comunicación también en medio de esta campaña. Esta operación empezó con los reportes de la media, básicamente con los instigadores en medio de lo que llamaron la falsa rusa. Sin embargo, el presidente Donald Trump hizo varias promesas en su momento, pero después de que se conoció la transcripción de esta llamada, tomó un segundo paso adelante y se pudo conocer de que había claramente en medio de esta conversación las bases necesarias para llevar a cabo un juicio político. Ahora esto llevó a cabo pasos superiores cuando pudimos conocer más información. Se respondió de esta forma en una de las partes. Es importante que nosotros tenemos bastantes candidatos aquí en medio de esta situación. Así que aquí vamos. Si la operación no funciona, nosotros podemos poder llevar a cabo otras acciones. Esto fue aparte de un correo que se envió a los demócratas. Y sigo. Esto que se ha compartido es una evidencia necesaria y evidente respecto al denunciante. El inspector general también ha argumentado en contra de Trump. El Departamento de Justicia y también diferentes departamentos están involucrados. El presidente ucraniano no debe ser presionado por el presidente Trump. Así que una vez más, el supuesto escándalo que ellos llamaron no corresponde solamente a un tema de los demócratas, sino también a los medios de comunicación que están contando historias falsas, según dijo el presidente, y la Casa Blanca en ese documento, en donde se están atacando las instituciones y la confianza del gobierno, sabiendo que todas las falsas historias han sido propagadas en el pasado, incluidas varias alegaciones respecto al tema de la campaña Rusia y la elección de 2016. También es importante que se tengan en cuenta esas historias, pero crean esto, tenemos una historia que está en este dossier. Ahora, aquí, respecto a todo lo que se ha puesto en los medios de comunicación y en las elecciones venideras, es un tema que claramente va a ser politizado, teniendo en cuenta las armas que se puedan usar a nivel político en este ataque. Ahora, en estos días, el denunciante ha pasado a ser la víctima y necesitamos proteger este proceso.
por la preocupación bipartidista en este comité, mientras que los demócratas claramente están preocupados para llevar a cabo este proceso, y es importante llevarlo a cabo bajo el Estado de Derecho. Pero ha sido usado de esta forma. No quieren ellos respuestas, sino simplemente son escépticos y han tratado de dar las impresiones generales a través de conferencias de prensa y de falsas historias. Lo que ha ocurrido es un nuevo ejemplo de que estas cosas se han filtrado, y obviamente es un entendimiento de por parte de los republicanos, y ahora estamos aquí con el señor Maguire. Ahora, tiene un gran sentido cuando esta información claramente no es tan amistosa para el gobierno. Lo actual claramente ha partido desde las acusaciones generales de la presunta colusión del presidente con los rusos, y se preparó un documento en ese entonces. Pero hoy estamos hablando de la acusación contra el presidente, en donde claramente podría haber un ataque contra sus oponentes. Hay innumerables ejemplos en el que los demócratas han intentado hacer algo similar. Joe Biden llevó a cabo esta historia de los ucranianos, en donde presuntamente estaban investigando a su hijo. Tres senadores demócratas también se refirieron a reabrir una investigación. Respecto a esta información contra los oficiales, otro senador también dijo que estas investigaciones no correspondían a un tema de corrupción por parte del hijo de Biden. De acuerdo a los oficiales y a las autoridades superiores, Alexander Chulupa intentó llevar a cabo información a los asociados del informe principal para llevar a cabo también una campaña preventiva por parte de las autoridades de Ucrania respecto a Rusia. Hay una fuente importante aquí, y es una pregunta de por qué también ahí está involucrada una persona del Departamento de Justicia. Y por supuesto, los demócratas en este comité negociaron con la gente que creyeron que eran parte del gobierno de Ucrania para tomar imágenes de todo esto, de lo que está hablando. Es importante que es claro que los demócratas están determinados en llevar a cabo un juicio político en contra del presidente, como se ha dado cuenta que lo han llevado a cabo cada vez que tienen esta oportunidad. Pero esto también nos da una respuesta respecto a lo que estamos viendo, y hay una preocupación de mi parte porque claramente hay una intención de ser reelegido. Y es por eso que nosotros de pronto no podemos garantizar muchas de las cosas que se dicen de forma presunta aquí. Y es importante escuchar las voces respecto a la elección que está en curso. Pero es importante también tener en cuenta las demás voces, porque esto puede ser un hecho peligroso, puede ser deshonesto, y claramente podría meter al presidente en problemas. Lo que se ha dicho aquí es algo importante, porque respecto a lo que se puede hacer de cara al futuro. I thank the gentleman. Director, would you rise for the oath and raise your right hand? Pues bien, director, yo creo que usted puede levantar su mano para el juramento. You solemnly swear or affirm that the testimony you will give today shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Decir toda la verdad y nada más que la verdad ante la verdad de Dios. Thank you. May be seated. Sí, juro. Muy bien, puede sentarse. The record will reflect that the witness has been duly sworn. Bueno, vamos a tener en cuenta este juramento. Director Maguire, ¿está de acuerdo con que esta persona denunciante dijo la verdad respecto al presidente de los Estados Unidos? Señor presidente, el denunciante... disculpe un momento, director. Déjeme decir que esto es una declaración libre. Usted puede tomar el tiempo que necesite. Muchas gracias, señor presidente. Chairman Schiff.
Presidente, miembros de Núñez y miembros del comité, buenos días. Me gustaría empezar con agradecer a todo el comité por permitirme esto. Desde hace una semana lo habíamos anunciado y es importante para completar todas las consultas necesarias respecto que sean solicitadas. Señor presidente, yo digo esto varias veces y me gustaría decir esto públicamente. Yo lo respeto a usted, respeto a este comité y me tomo esto con la seriedad que está a la altura. Durante mi confirmación y mi proceso, yo simplemente sabía que el Congreso y esta ala del Congreso es importante, es central para llevar a cabo los procesos y las investigaciones del Comité de Inteligencia. Desde mi cargo he llevado a cabo diferentes procesos respecto al tema de inteligencia en las últimas 6 semanas y yo creo fuertemente en el Estado de Derecho. También me alegra decir que estoy aquí porque hace parte de mi trabajo y continúo trabajando en esta capacidad como director de inteligencia. Y es por eso que estoy aquí para informar de todas las actividades desde mi inteligencia y a facilitar lo necesario para que este comité haga también su trabajo. El pueblo estadounidense espera de nosotros seguridad. Dentro de mi despacho también llevo a cabo estos ideales. Y hay varias cosas que quiero decir y mencionar. No soy partidista y tampoco soy político. Yo creo en una vida de servicio y yo honro los servidores públicos. He servido durante 8 presidentes con diferentes uniformes y honro también la Constitución. La primera vez claramente fue en 1974, en donde hice parte de las Fuerzas Navales de los Estados Unidos. Anteriores directores también han sido conscientes desde cuando también me convertí en el director de inteligencia. Estoy de acuerdo con usted cuando dice que la verdad es la fundación de nuestra Constitución. No depende solamente de mí hablar con la verdad, sino que de forma más importante es un trabajo que yo he liderado para el beneficio de todos los estadounidenses. Y afortunadamente mi oficina puede jactarse de esto. Yo creo también en el servicio público, en medio de los difíciles tiempos que puedan afrontarse en medio de nuestro país. Cuando yo me puse este uniforme y esta investidura, fue la primera vez en muchos años en la que un miembro de mi familia quizás no estaba de acuerdo con cosas, sin embargo, es importante resaltar que he tenido el honor de llevar a cabo en diferentes ocasiones decisiones con las que quizás mucha gente no estaba de acuerdo, pero especialmente en las operaciones que hemos hecho por nuestro país, he respondido a las altas demandas. Desde mi retiro en otras oficinas he trabajado para este sector durante 3 años. Llevo a cabo también diferentes labores que en mi carrera dan cuenta de la caridad, de la solidaridad y también una oportunidad de servicio. Es por eso que yo creo en el sacrificio de todos los operadores públicos. Y respecto a todos los trabajos que hemos hecho desde mi oficina, creo que ha sido importante. En el invierno de 1980, yo tuve la oportunidad de empezar un servicio público, también con gente del Senado. Fue inesperado para mí y obviamente no fue algo tampoco que fuera descabellado, sino que fue una oportunidad para servir a mi país. Luego, 20 años después, pude convertirme en una nueva fase como servidor público. Decidí continuar sirviendo a mi país, siempre dando lo mejor de mí mismo. Ahora, estando aquí sentado ante ustedes, siendo como director interino de Inteligencia Nacional, sabemos que hay líderes excepcionales y amigos míos que han tomado las mejores decisiones ante este comité, que han sido nominados y que han sido confirmados
como personas que están en mi cargo. Yo asumí esta responsabilidad porque amo mi cargo. Tengo un profundo respeto por las personas, hombres y mujeres de la comunidad, que ejecutan su mejor trabajo en nombre del pueblo estadounidense. A lo largo de mi carrera, yo he servido y he afrontado tiempos difíciles, pero he tomado la acción necesaria en cada uno de esos momentos. Y tiene que ser legal, y tiene que ser moral, y tiene que ser también objetivo. Ninguna persona puede estar fuera de esto. Si nosotros hemos mantenido este criterio, siempre vamos a ser una persona de integridad. Y durante 4 décadas quizás de servicio público, mi integridad nunca ha sido cuestionada ni una sola vez. Estoy aquí el día de hoy para dar una testificación y continuaré bajo un apoyo que no es bipartidista y bajo el amor a este gran país. Y este servicio, durante este tiempo en el que yo esté, también lo haré así. Quiero ser claro de que yo sé que tengo una responsabilidad de favorecer a la ley respecto a la cuestión que está siendo tratada hoy. También quiero comunicar mi apoyo a esta persona denunciante bajo la ley también. Es por eso que estoy aquí, y no es sorprendente que yo esté aquí, porque hay una nación que desea un buen gobierno. Por lo tanto, nosotros tenemos que proteger a todos ellos que muestran coraje para llevar a cabo denuncias en medio de su trabajo o en medio del campo de guerra. Es por eso que yo estoy aquí. Y es importante recordar que el servicio público corresponde a la verdad pública. Es por eso que yo sé la solemne responsabilidad que mantengo y que incluye también todo el tema que ha habido quizás de abusos. Y es por eso que yo estoy aquí y espero que los denunciantes o el denunciante también sea protegido. Y estoy aquí para asegurar claramente proteger bajo los derechos de esta persona. Es importante también que la comunidad de inteligencia tiene una especie de identidad de la cual se esperan varias cosas, que no haya retaliación ni consecuencias por comunicar la verdad. Dependiendo de todas estas cosas que he dicho y el trabajo que he hecho, es por eso que esta es mi prioridad. Durante mi carrera también he participado con diferentes personas y yo tengo esto en mente. Y lo tengo en mente personalmente porque sé que ellos han llevado a cabo esfuerzos increíbles, determinantes, para proveer también la información necesaria que se hace desde este departamento, como lo voy a hacer el día de hoy. En agosto del 2016 se esperó y en el entonces director de inteligencia diferentes preocupaciones que estaban surgiendo en ese momento por todas las acusaciones que hubo en su momento. Pero es por eso que durante ese tiempo se mantuvieron discusiones respecto a las quejas y la preocupación que había. Pero era un tema fundamental y con base en todo lo que pasó, nos mantuvimos en un hecho en que las acusaciones que estaban llevando a cabo eran quizás entre un presidente y un líder exterior. Eso fue materia de investigación. Como resultado, nosotros pudimos trabajar de mano también con la Casa Blanca y para analizar toda la información que de hecho estaba para evitar cualquier privilegio, un privilegio que yo no concedo a nadie por ser algún tipo de autoridad. Es por eso que yo he mi departamento proveyó los datos y la información necesaria en ese momento. Ayer, el presidente liberó la información y ahora nosotros estamos aquí ante los detalles y esperamos claramente transparencia en todo este caso. Como resultado, he sido citado aquí bajo mi declaración, como ustedes esperan escuchar. También déjenme discutir algunas de las preocupaciones. Cuando vinieron los medios a mí,
respecto a la legalidad de este caso, claramente habían muchos temas de preocupación general, porque habían alegaciones de lo que debería ser creíble. Y es por eso que yo estoy acá, básicamente porque es una declaración que es importante. Pero antes de explicar y entrar en la materia, hay preocupaciones que también corresponden a otras personas. Pero las alegaciones tienen que ser consideradas no solo porque sean liberadas, sino porque puede haber una violación del derecho de la ley. Y con relación también a las autoridades, puede haber una actividad no usual. Y es por eso que también podría yo ser acusado, es por eso que estoy aquí, para explicar todas estas conductas desde mi departamento, bajo la administración de la información y bajo mi supervisión. Debido a las alegaciones que ha habido en el marco de estas acusaciones, el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Es el director en funciones de Inteligencia Nacional de Estados Unidos que a esta hora comparece ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes para abordar la queja de un informante sobre la conversación telefónica de los presidentes de Estados Unidos y de Ucrania. Le han preguntado puntualmente si se registró esta llamada. En unos minutos más va a comenzar a abundar sobre los detalles, los pormenores de lo que se habló entre el presidente Donald Trump y su par ucraniano Vladimir Zelensky. Vamos a hacer una pausa y volvemos con esta noticia medular en desarrollo desde Washington a las 9:41 de la mañana. Ya volvemos. 9:49 de la mañana en Washington. Continuamos a esta hora con el director de inteligencia de Estados Unidos que testifica ante el Congreso. Ya comenzó el cuestionario que comienzan a realizarle a este funcionario. Vamos a escuchar el minuto a minuto de esta comparecencia. La parte de trabajo que yo realizo es un hecho en el que, no, es que yo no le estoy preguntando por esas cosas. ¿Usted ha habido este tipo de beneficios por parte de la Casa Blanca? No, señor, es que esa no es la pregunta. La pregunta fue si o no yo he brindado algún privilegio a lo que yo he respondido con contundencia que no al Congreso. Desde su oficina se ha buscado, se ha considerado alguna dirección infundida por la Casa Blanca. Yo he consultado eventualmente con algunas personas, algunas decisiones con la Casa Blanca, pero también con el Departamento de Justicia. Ahora, mi pregunta es, ¿usted fue a la Casa Blanca primero? Sí, claro, pero a hablar con el consejero. Bueno, ahora yo le he dicho, ¿usted también lo hizo respecto a la con el Departamento de Justicia? ¿A dónde fue primero? Discúlpeme. Primero, mi equipo fue a visitar claramente, como usted lo preguntó, sí o no, y como se ha dicho, simplemente yo no he brindado ningún privilegio y mi deber es decir de que claramente, para muchas personas puede ser considerado esto un privilegio político, pero es que yo simplemente no tengo la autoridad para responder un tipo de pregunta como esta ante el comité. Pero lo que sí puedo decir es que en las últimas semanas nosotros hemos estado al tanto y llevando a cabo el proceso. Director, creo que usted no estaba haciendo la pregunta de alguna forma, solo sí o no. ¿Puede repetirlo, por favor? Es que no entiendo la cronología. ¿Usted primero habló con el consejero y después fue a la Casa Blanca para hablar con el consejero? No, señor, no. Nosotros primero fuimos a la Casa Blanca y simplemente, es que eso es lo que yo quiero saber. Primero usted fue a la Casa Blanca y fue a hablar sobre este tema de las acusaciones para conocerla y de primera mano y después ir al Congreso. Yo creo que hay varias cosas acá. La primera es que apareció mucha gente que puede pensar que esto es un privilegio político, pero yo no puedo determinar si él, como director,
No, pero es que en este caso estamos hablando de que el presidente es materia de juicio. Cuando usted va a la Casa Blanca a visitar al que sea, claramente por evidencia, nosotros para proveer información al Congreso tenemos que tomar en cuenta la posición del presidente. El privilegio no tiene que ver con una comunicación, ya sea que involucre al presidente o si alguien no fuera presidente. Yo creo que nosotros podamos estar o no hablando del presidente. Lo importante es la posición acá. La pregunta es, una vez más, ¿está involucrada la Casa Blanca? Presidente, como yo lo dije al iniciar mi declaración, creo que esto es un hecho sin precedentes, claro, pero es por eso que diferentes personas que han estado en mi cargo no van a poder responder sí o no a la pregunta que fue al principio. Yo solamente estoy siendo prudente para poder llevar a cabo y asegurar como miembro público de que claramente esto sucedió de esa forma. Bueno, yo entiendo su posición también. En segundo lugar, cuando usted va al Departamento de Justicia, y usted va a ese departamento especialmente teniendo en cuenta que William Barr podría estar involucrado en las acusaciones. Usted simplemente no fue por una opinión, ¿correcto? Porque William Barr fue en ese momento mencionado en la acusación. Señor presidente, yo fui a la oficina del consejero legal para hacer una consulta. Simplemente era parte del procedimiento para saber si o no era parte del criterio. Claro, pero estamos hablando de que hay personas que podrían decir que están en desacuerdo con esta posición. ¿Usted cree eso? Yo creo que es un hecho de gran preocupación para gran parte pública. Sin embargo, el Departamento de Justicia y su consejero simplemente estaban haciendo su trabajo respecto a mi oficina. Ahora déjeme preguntarle algo. ¿Cree usted que es apropiado que usted vaya al departamento simplemente para, no sé, recolectar algún tipo de información, teniendo en cuenta todo lo que estaba pasando y las acusaciones y los señalamientos en medio de una semana para declarar al tema a la Cámara? Señor presidente, cuando yo vi esto y este reporte y estas acusaciones inmediatamente, yo sabía que era una cuestión muy seria. Vino a mí y yo simplemente fui prudente porque quería asegurarme. Es que yo no entiendo el conflicto de intereses suyo. No, es que yo solamente no estoy trabajando con nadie fuera de mi oficina y solamente estaba llevando a cabo procedimientos e investigaciones. Claro, pero es que estamos hablando de que usted dice ser prudente, pero usted va al Departamento de Justicia. Porque esto no era preocupación en primer lugar. Tengamos en cuenta de que esta información no había sido compartida. Nosotros simplemente estábamos hablando con el consejero porque queríamos conocer más información al respecto. Así que, presidente, esto no es tal vez como yo hubiera deseado, ni tampoco usted. Pero básicamente fuimos a hablar para conocer las decisiones y ayer, cuando el presidente comparte las transcripciones con su llamada con el presidente de Ucrania, nosotros pudimos darnos cuenta de que claramente nosotros estábamos haciendo nuestro trabajo y ahora estoy aquí declarando ante el comité. ¿Esto usted cree que es la persona que denunció es alguien que busca un beneficio político? No sé, no puedo juzgar eso. ¿Usted no cree que el denunciante quizás quiera perjudicar al presidente? No sé, una vez más, no lo conozco y es por eso que creo simplemente que está operando bajo la buena fe del Estado de Derecho. ¿Pero es buena fe o es un acto político que podría hacer? Señor presidente, mi trabajo simplemente es apoyar la ley y el Comité de Inteligencia. Ese individuo solamente estaba intentando hacer su trabajo y defiendo a la persona. A ver, yo entiendo su lealtad al país y también todas esas cosas, pero ¿usted cree que lo hizo en contra de esa presunción?
Solamente sé que una persona que dio un paso adelante y en medio de esta situación involucraba al presidente de los Estados Unidos, que no está involucrado a su vez con mi departamento, y bajo ese criterio es que nosotros estamos trabajando. Bien, yo entiendo. Yo solamente he seguido cada paso de la ley y bajo esto es que estamos haciendo el procedimiento. Bueno, podemos hablar de un acto político de un él o una ella. ¿Por qué se guardó silencio al principio? No, pero es que no fue así. Yo simplemente he estado haciendo una declaración el día de hoy porque me parecía, creo que hace parte de mi responsabilidad de llevar a cabo protección de cualquier persona que venga a mi oficina, pero es importante tener en cuenta que no es apropiado para mí hacer ningún tipo de juicio desde mi posición. Yo creo que no solamente no puede ser apropiado, sino que creo que tiene que tener más confianza en la forma pública en la que usted está respondiendo algunas cosas, porque no se trata solamente del acto profesional como traidor o algo así sobre esta persona, sino que creo que hay un trabajo importante que se tiene que reconocer. Welcome, Mr. Director. It's a pleasure to have Bienvenido, director. Gracias por estar aquí. Usted va a ser parte, claramente, de esto y es importante. Y quizás pueda ser un poco reiterativo. Y hemos visto lo que la prensa también ha publicado. Yo quiero preguntarle una cosa, ir directo a eso, porque nosotros sabemos que usted ha concluido la primera etapa del cuestionario encabezado por el presidente del Comité de Inteligencia al director de Inteligencia de Estados Unidos. Le han preguntado si el presidente es materia de juicio, si la Casa Blanca ha estado involucrado en este escándalo que un denunciante ha abierto después de haber declarado esta llamada que sostuvo el presidente de los Estados Unidos con su homólogo ucraniano. Le han dicho al director de inteligencia que parece que está evadiendo las preguntas, que no entienden el conflicto de interés que podría sentir al enfrentar estos cuestionamientos. Un duro interrogatorio al director de inteligencia de Estados Unidos, una noticia medular en desarrollo desde Washington a las 10 de la mañana. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más información. 5 años sin respuestas. Hoy se cumplen 60 meses de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en México. La Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso llamó a declarar al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, en una nueva investigación por la desaparición de los jóvenes el 26 de septiembre de 2014. La Unidad Especial también citó a Iñaki Blanco, quien se desempeñaba como procurador del Estado. La Fiscalía General de México comenzó a buscar los restos de los estudiantes en un basurero municipal ubicado a media hora de Iguala. Los familiares de los normalistas aún tienen la esperanza de dar con su paradero y rechazan la versión oficial que asegura que fueron detenidos por policías corruptos y entregados al crimen organizado, quienes los habrían asesinado e incinerado sus cuerpos. Familiares y amigos de los jóvenes han protagonizado protestas en las últimas horas para exigir celeridad en el proceso. El caso que despertó el interés de la comunidad internacional en rechazo a la violación de los derechos humanos sigue cobrando fuerza gracias a los familiares que no desisten en sus intenciones por dar con el paradero de los 43. En ese momento, el fiscal del estado de Guerrero, Iñaki Blanco, reveló que había elementos para probar que los ataques fueron efectuados por la organización criminal Guerreros Unidos, que habría infiltrado a miembros de la policía municipal. Se indicó que Guerreros Unidos pensó que los 43 eran miembros de Los Rojos, con el que se disputaba las rutas del tráfico de droga en Guerrero, que es uno de los estados más peligrosos de México. Pero los padres nunca aceptaron esa versión y todavía luchan para que se haga justicia y no pierden la esperanza de encontrarlos vivos. Aseguran que no se respetaron los canales regulares en el procedimiento policial y que hay datos contradictorios en la información que les han suministrado. Nunca pensamos, nadie de los padres, los que estamos hoy, nunca pensamos en eso. Pensamos que una semana, 15 días. Piden justicia, especialmente luego de que en su último informe de gobierno, Peña Nieto reiterara que los hechos sucedieron como lo describe la investigación. En lo personal y con el dolor que causa y con lo que significa la pena para los padres de familia, yo estoy en la convicción de que lamentablemente pasó justamente lo que la investigación arrojó.
Vamos a saludar en México a Alexei Chévez, especialista en seguridad y temas internos de México, y también le doy la bienvenida a Aquilino Florencio Mejía, egresado de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Bienvenidos a ambos. Comienzo con usted, señor Alexei. A 5 años comienzan a buscarse pistas en otros lugares luego de la intervención de organismos internacionales que desmentían esta verdad histórica. En este ejercicio del nuevo gobierno por dar certezas y justicia a los familiares, ¿usted cree que pueda haber pistas que lleven a dar con el paradero de estos jóvenes, o solamente es un proceso para darles certeza y paz a los familiares? Yolín, muy buenos días, gracias por invitarme a tu programa. Mira, desafortunadamente los datos que se tienen hasta el día de hoy indican que la mayoría de las cosas que en aquel entonces Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía, sucedió lo que sucedió. Había 140 detenidos y la mayoría relatan que quemaron al menos 19 de estos estudiantes en este basurero y los otros los mataron. Entonces, desafortunadamente, parece ser que la realidad es esa, que estos 43 estudiantes fueron tomados por este grupo criminal, confundiéndolos por otro grupo criminal, y los mataron. ¿Y hay desafortunadamente? ¿Hay autonomía del gobierno para fincar responsabilidades? Es decir, ¿podríamos ver a un exgobernador, exjefes de policías, exprocurador como Murillo Karam, enfrentando procesos cuando antier todavía liberaron a otros procesados porque no estaba bien integrado el expediente? Es decir, con tantas irregularidades en la investigación, pero con un gobierno diferente, ¿habrá justicia? Yo espero que sí. Creo que el espíritu de esta administración, del presidente, es generarles una certeza a los padres de los 43 y sobre todo al pueblo de México de lo que realmente sucedió. De estas irregularidades, que son 158 que se detectaron, realmente ocuparon nada más 83 detenidos, fueron aquellos que tuvieron estas irregularidades, de los cuales 9 se dice, por eso salió en libertad, que fue bajo tortura. Entonces, también aquí estamos viendo una pésima, pésima integración por parte de la Procuraduría General de la República de un expediente que debió haber sido el más importante en la historia de la Fiscalía, probablemente. También Inconcebible. Sí, es inconcebible. Que se haya armado tan mal un expediente cuando es una de las investigaciones más costosas para el Estado mexicano. También le dábamos la bienvenida a otro estudiante, Aquilino Florencio Mejía, egresado de esta normal. Quiero tratar de recuperar contigo. Han pasado 5 años, pero ¿cómo se vive la ausencia desde el día que desaparecieron hasta el día de hoy, la ausencia de 43 compañeros? Bueno, primero, muy buenos días. Pues es muy doloroso, ¿no? Todo el tiempo hemos existido hace más de 5 años, a los 5 años, ¿no? De impunidad, de no tener respuesta de parte del gobierno. Llega la incertidumbre, ¿no? De no saber nada de su paradero, de por el que es, ¿no? Porque fue la... Sí, bueno, tenemos problemas con el audio con nuestro invitado, otro egresado de esta normal rural. Alexei, continúo contigo. ¿Cómo ha cambiado México en estos 5 años? No solamente por el cambio de gobierno, sino por el proceso de la investigación, porque en ese momento se hablaba de la operación del crimen organizado en Guerrero que llevó a la tragedia de estos 43 estudiantes. ¿Hay un Estado sin derecho todavía en Guerrero, o cómo están las circunstancias en este momento? Absolutamente. Mira, tal vez el dato más triste y más relevante en esto, Yoelín, es que a 5 años de esta tragedia, la policía de Iguala, que es la principal responsable del secuestro y desaparición de los 43 estudiantes, sigue exactamente igual. No tienen la policía de Iguala, no está acreditada su policía, sus elementos, con los exámenes de control de confianza.
La policía de Iguala está desarmada porque no les pueden armar, ya que no han acreditado los exámenes de control de confianza. Entonces, lo más triste, yo te diría, de todo esto, independientemente de la desaparición de los 43 estudiantes, es que nada ha cambiado. Nada se ha hecho en el estado de Guerrero a nivel gobernador, a nivel presidente municipal, por mejorar las condiciones de la policía en Iguala, por tener una policía profesional y evitar que esto vuelva a suceder. Alexi, y dime algo, esta fue un antes y un después en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, pero también lo fue para los mexicanos, porque es un simbolismo de impunidad, de injusticia, de inseguridad, tanto de la gente, del común, en Guerrero, en cualquier estado del país, pero sobre todo también de los estudiantes. Absolutamente, pero desafortunadamente no es algo que defina a México. Probablemente sea el crimen más vistoso, pero en Tamaulipas, en Michoacán, en Guanajuato, siguen ocurriendo ejecuciones masivas, siguen ocurriendo desapariciones, se siguen encontrando fosas clandestinas con cadáveres de personas, muchos mexicanos, desafortunadamente también muchos centroamericanos, que el crimen organizado y probablemente algunas instituciones de policía matan y desaparecen. O sea, los 43 es el crimen más visible, pero son cosas que siguen sucediendo en México. Terrible realidad. Es Alexi Chévez, especialista en temas de seguridad y temas internos en México. Gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Yolín, buen día. Gracias por invitarme. Buen día. Para concluir, Aquilino, hoy como estudiante, 5 años después, con un cambio de gobierno, pero todavía con el ejercicio del crimen organizado de grupos del narcotráfico en Guerrero, ¿cómo se siente ser un estudiante en Ayotzinapa? Pues uno se siente todavía perseguido, ¿no? Pero a la vez también con esa esperanza, al igual que los padres de familia y los compañeros de la normal de Ayotzinapa, ¿no? Entonces yo soy guerrerense 100% y la situación sigue, ¿no? Los desaparecidos siguen, se siguen encontrando y se siguen sumando más voces de desaparecidas y desaparecidos en nuestro país. Y pues es la realidad, ¿no? Se siguen violando los derechos humanos, se sigue asesinando a defensoras, a defensores de derechos humanos. Bueno, es un país de muerte, ¿no? Lleno de fosas clandestinas. Aquilino, ¿pero tienen esperanza de encontrarlos? Incluso algunos los piden encontrarlos vivos, otros solamente tener la certeza de dónde quedaron sus restos o saber qué fue lo que sucedió con ellos. ¿Cuál es la esperanza que tienes tú? Desde mi punto de vista, es vivos se los llevaron, vivos se los queremos porque se los llevó una autoridad. No es posible que a 5 años nos den la presentación con vida de nuestros 43 compañeros y ni se haya hecho justicia con los que asesinaron Julio César Mondragón Fuentes, Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava. Además, el compañero Aldo Gutiérrez Solano, que está en estado de coma, y el compañero Edgar Andrés Vargas, nuestro herido de gravedad. Para mí, la esperanza muere al final, ¿no? Y como lo hemos dicho durante 5 años, los llevó vivos la autoridad y así nos los tiene que regresar, así nos los tiene que presentar, porque fue la autoridad coludida con la delincuencia organizada, que en México es muy común, ¿no?, que se asesine a estudiantes y a luchadores sociales. Es Aquilino Florencio Mejía, gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Gracias a ustedes. Vamos a hacer una pausa en la mañana y saber lo que es y será noticia este jueves. En Estados Unidos fue desclasificada la queja del informante que destapó el contenido de la conversación telefónica entre Donald Trump y el presidente de Ucrania, que motivó el pedido de juicio político contra el mandatario republicano. El informante que denunció la llamada señaló que la Casa Blanca intentó ocultarla. La queja formal fue planteada por un miembro de la inteligencia que mostró su preocupación por un presunto intento de Trump para solicitar interferencia extranjera en las elecciones del próximo año. El director nacional de inteligencia de Estados Unidos declara a esta hora ante el Congreso sobre este caso. Riesgo de contaminación en el río Sena tras registrarse un incendio en una planta química con material potencialmente peligroso en la ciudad de Rouen, en el noroeste de Francia. Las autoridades han pedido a los habitantes que permanezcan en sus casas mientras la emergencia es controlada.
Más de 150 bomberos se encuentran en el lugar para extinguir las llamas en la fábrica de aditivos de lubricantes. Luto en Francia. Murió el expresidente Jacques Chirac a los 86 años. Aunque no fue informada la causa del deceso, en un comunicado se indicó que el exmandatario falleció rodeado de sus seres queridos. Chirac, que gobernó el país entre 1995 y 2007, presentaba problemas neurológicos desde que dejó el cargo. El exmandatario es recordado además por reconocer el papel de Francia durante el Holocausto y por oponerse a la invasión estadounidense a Irak en 2003. La Cámara Baja del Parlamento francés interrumpió una sesión legislativa para pedir un minuto de silencio tras conocerse la noticia. Las autoridades de Indonesia informaron que al menos 6 personas murieron tras el sismo de magnitud 6.5 que azotó las Islas Molucas en el este del país. Los fallecidos perdieron la vida por la caída de escombros, edificios, casas y una universidad. Sufrieron daños de consideración. Gracias a todos por su sintonía con la mañana de NTN 24.